Muy buenas a todos y bienvenidos a este programa en el que entrevistamos a la concejala y portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos de Marbella, María García. Muy buenas, María. Muy buenas, Bárbara. ¿Qué tal? Encantada de que estés aquí acompañándonos y creo que la primera pregunta es casi obligada, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que se han producido. ¿Sigues formando parte de Ciudadanos? Por supuesto que sí, sigo formando parte del Grupo Político de Ciudadanos y del Grupo Municipal, lógicamente, de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Marbella. Sigo y voy a seguir hasta el final de este mandato, siendo la portavoz y concejal. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Porque sí hemos visto un comunicado en el que se señalaba que había, parece que cierto malestar, ¿no? Y que que querían poner en marcha un proceso para tu expulsión. ¿Qué crees que es lo que ha podido molestar tanto? Bueno, yo he podido llegar a entender que lo que molestó fue una entrevista que salió ayer, que me hicieron en un medio de comunicación digital a nivel provincial. Y bueno, pues que el titular que salió de esa entrevista fue que María García considera que en las elecciones municipales de Marbella votar a Ciudadanos será igual que votar al PSOE, algo que realmente es lo que pienso. Además de esas manifestaciones que hice, pues expliqué que, es decir, argumenté que ese titular respondía a que el partido de Ciudadanos, desde que se ha elegido o desde que se designó al nuevo candidato, pues ha dado un giro totalmente hacia la izquierda, apartándose totalmente de los principios de Ciudadanos, que es ser un partido de centro. El nuevo candidato ha tomado la decisión de hacer una política seguidista del señor Bernal, de la política que se está siguiendo a nivel del Partido Socialista aquí en Marbella y en San Pedro, y a esas alusiones me refería en todas las intervenciones que ha hecho tanto en prensa como en otros medios de comunicación y televisiones y determinados programas. Pues habla de ese seguidismo del Partido Socialista y además está haciendo esa misma campaña de acoso y derribo contra la alcaldesa y el equipo de gobierno, sumándose a ese mismo tipo de comentarios. Sí, parece que precisamente, ¿no?, en ese comunicado lo que reprochan desde tu formación es que no has seguido esa campaña contra la alcaldesa o contra el Partido Popular, y alegan que no has realizado ni una sola crítica al equipo de gobierno. Es que en realidad no tengo que realizar ninguna crítica. Es decir, es cierto que mi partido desde el mes de octubre ha estado instigándome, la palabra sería instigándome, mes a mes para que me pronuncie sobre los casos que se están judicializando en Marbella con respecto, bueno, pues al entorno de la alcaldesa, algo que yo le he dicho que realmente para mí yo no tengo que pronunciarme en nada, porque hay un auto de la Audiencia Nacional que dice que ni la alcaldesa, ni el Ayuntamiento de Marbella, ni ninguno de los miembros del equipo de gobierno están siendo investigados y forman parte de ese proceso de investigación. Entonces yo lo que le trasladé a mi partido fue precisamente eso, que mientras eso esté en un proceso de investigación en el que no haya ningún tipo de vinculación con el ayuntamiento, con la alcaldesa y con los miembros del equipo de gobierno, yo no tengo que manifestarme ni pronunciarme, porque yo solamente tengo que manifestarme como representante del grupo municipal a aquellas cosas que afecten directamente al ayuntamiento, y en este caso no lo era. ¿Se está buscando quizás entonces por parte de Ciudadanos esa confrontación directa, ¿no?, como se han visto en otros partidos? Efectivamente, es decir, yo ya lo he manifestado en muchas ocasiones y también en aquel pleno monográfico que se hizo. Es decir, yo no voy a unirme a esa campaña de absoluto desprestigio contra el gobierno municipal, simplemente por el hecho de que estamos ante unas elecciones municipales y lo que hay que hacer es atacar al rival. Tampoco me voy a unir a esa campaña de desprestigio que está afectando a Marbella y a todos sus vecinos. Yo me he negado totalmente a apoyar eso. Creo que hay que hacer una política limpia, creo que hay que hacer una política con argumentos, creo que somos servidores públicos y tenemos una obligación para con nuestro municipio, para con las instituciones públicas y, por supuesto, para con nuestros vecinos. Sí que es cierto, porque ya llevas ya 4 años en el Pleno Municipal y sí que hemos visto siempre en ti una línea basada en el respeto y en la no confrontación.
entiendo que es que tú has optado precisamente por seguir una línea distinta y basar la política en otra forma de hacer política. Bueno, yo creo que a nivel individual cada uno tiene la elección, ¿no? Una vez que es político y es representante, que una vez, es decir, siguiendo los principios, los estatutos y el ideario de su partido, impregnarle la personalidad a su acción política. Mi forma de ser es una forma de ser de negociación, de llegar a consenso. Yo cuando llego al Ayuntamiento de Marbella en el año 2019, cuando me presento como candidata, mi idea era sumar ideas para Marbella y para San Pedro, evidentemente alejada de todo tipo de confrontación. A mí me gusta hacer una política constructiva, una política útil, una política de consenso, que en realidad es la política que nos designa el Partido de Ciudadanos que hagamos, no una política de enfrentamiento y de confrontación, una política de populismo que a la que estamos acostumbradas por todo el sector de la izquierda. Y eso es algo que yo siempre he rechazado y no he seguido haciendo, ni he seguido absolutamente esas consignas por parte de nadie, ¿no? Yo creo que cuando uno afronta unas elecciones municipales, obtiene una representación y queda en la oposición, como fue mi caso, es decir, como fue el caso de Ciudadanos, que quedamos en la oposición, pues entras en el ayuntamiento representando un grupo municipal y lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar para que las cosas que te demandan los vecinos, las necesidades de los vecinos, salgan adelante. Y para eso lo que tienes que hacer es tender puentes con el Partido Popular, porque en este caso era el que estaba gobernando, con mayoría absoluta, ¿para qué? Para que esa iniciativa, esa demanda y esas necesidades salgan adelante. Y yo creo que esa es la responsabilidad. Y que hay que poner el interés de los vecinos y el interés del municipio por encima de las siglas políticas. Es que esa política sí que te ha servido a ti para poder sacar adelante muchos de las propuestas que tú has presentado. O sea, que realmente sí que ha sido una política útil. Efectivamente, es decir, nosotros hemos presentado más de 100 propuestas a lo largo de estos 4 años, de las cuales nos han aprobado más del 80% y se han ejecutado más de un 50%. Es decir, creo que haciendo un balance, el trabajo que se ha hecho desde el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento ha sido realmente positivo y se ha visto en la ciudad y se ha visto reflejado. Yo creo que, como te decía, es decir, la responsabilidad de los políticos es hacer que las cosas funcionen, es no ponerle palo en la rueda al equipo de gobierno que está gobernando porque sea de un partido político diferente al mío, porque eso no es lo que quieren los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos lo que quieren es que haga ya una política eso, de consenso, de negociación, de tener distintos puntos de vista, pero sobre todo llegar a acuerdos para que las cosas salgan adelante y para que 4 años después, como así está ocurriendo, tengamos una ciudad mejor, un municipio con más calidad de vida para vivir y que los vecinos estén pues en mejores condiciones. Bueno, tu labor en la oposición podemos decir que ha sido la postura de sumar, que es quizás algo que no hemos visto en el resto de fuerzas políticas que han optado más por la controversia, ¿no? Ha sido tu labor de oposición, puede que haya destacado precisamente por no seguir esa línea de conflicto. Mi labor de oposición ha destacado precisamente por lo que dices, por no seguir una línea de conflicto, por ser constructiva y por ser útil, pero también ha sido porque incluso en los plenos el talante de mis intervenciones, pues lógicamente respondían a la institución en la que estamos, un pleno de un ayuntamiento, de un municipio de gran población que merece todo el respeto, ¿no? Igual que evidentemente los pequeños, pero merece todo el respeto, sobre todo porque las personas también nos están viendo, los plenos son públicos, aunque hemos estado durante mucho tiempo con el tema de la pandemia, que no han podido asistir las personas físicamente, pero sí nos veían desde sus casas, con lo cual el respeto, el nivel de educación y el tono, tiene que ser pues acorde con la institución a la que estamos. A mí sinceramente me sorprendía que PSOE y Opción Sanpedreña pues evidentemente utilizaran siempre sus mociones para ir a ese ataque al equipo de gobierno, a lo que ¿sabe? Verdaderamente no tampoco respondía a temas necesarios para Marbella, sino más bien eran luchas políticas y yo en eso no he querido entrar absolutamente nunca.
Bueno, realmente han sido 4 años y ha sido durante todo este tiempo esa misma actitud, ¿o tú has apreciado que haya podido haber algún cambio? Realmente durante los 3 primeros años y también debido a que, bueno, a los 9 meses de comenzar el mandato llegó la pandemia, que nos ha tenido también una situación un poco complicada. El tono era más o menos normal, era un tono de estabilidad y de buen trato entre todos. Lo que pasa es que hace un año ya las cosas empezaron a cambiar y concretamente hace entre 8 y 9 meses pues ya totalmente, ¿no? Es decir, tanto el Partido Socialista como Unión Sanpereña decidieron crear una alianza y comenzar con una campaña absoluta de desprestigio y de acoso, trayendo sobre todo a los plenos unos temas que no tenían que traerse a los plenos, que son temas que, como yo siempre les he dicho, son temas que se tienen que dirimir en los tribunales y que esa es la función de los juzgados y de los tribunales, dirimir ese tipo de temas, que a los plenos lo que hay que traer es propuestas para el municipio, propuestas para los vecinos y propuestas de gestión para que mejore todo, ¿no? Sí que hablas como de una alianza entre OSP y PSOE, pero sí que llama la atención porque, si no mal recuerdo, hasta hace bien poco las relaciones entre ambas formaciones no eran precisamente cordiales ni distendidas. Pero para nada, es decir, cuando yo llego en el año 2019, y claro, bueno, pues lógicamente era mi primer año de mandato, observo que hay una malísima relación entre las dos formaciones políticas, PSOE y Unión Sanpedreña. Algo de ello evidentemente conocía, no por nada, sino porque eso respondía a la moción de censura que se produjo en el año 2017, en la que Unión Sanpedreña decide devolverle el gobierno al Partido Popular, en detrimento, lógicamente, ¿no?, y expulsando de la alcaldía al señor Bernal, algo que evidentemente creó una gran afrenta entre ellos, y durante estos tres años, ya le digo, es decir, le puedo dar buena cuenta de que no se han mirado directamente a la cara, es decir, no han tenido una relación ni siquiera cordial, ni siquiera de educación, ni siquiera de saludo. Se han estado negando el saludo hasta en estos 3 años. Y sin embargo, de pronto viene una reconciliación a la que le sigue unas propuestas de que querían plantear un pleno monográfico juntos, que tampoco nadie entendía, hasta que, bueno, pues eso ha ido increciendo, hasta que evidentemente juntos crearon esa alianza de hacer un pleno monográfico contra la alcaldesa, contra el equipo de gobierno, que fue el que se celebró en abril de este año, en Semana Santa. ¿Y a qué crees que puede responder ahora este giro, ¿no?, este cambio en la relación entre OSP y PSOE? Pues simplemente a un oportunismo político de ambos partidos, pero que no olvidemos que el promotor ha sido el Partido Socialista sin lugar a dudas. Es decir, el Partido Socialista quería, evidentemente, quiere ganar unas elecciones y, como, bueno, pues parece ser que en estos años ellos han hecho un balance de que no le han ido las cosas como pensaban, pues ahora, desde hace 7 u 8 meses, han empezado a traer al pleno temas que no responden a eso, pero no solamente esos temas, sino que también se ha permitido el señor Bernal invitar a televisiones nacionales para que en las sesiones plenarias, cuando le tocaba hablar, él levantarse y, mirando a cámara, hacer unas intervenciones que nadie tenían que ver con los puntos de los plenos, para ganar, pues, un espacio mediático, para ganar más proyección política y, sobre todo, para dejar en evidencia al Partido Popular, que es el que actualmente gobierna. Y Unión Sanpedreña pues se suma a esa batalla del Partido Socialista y hace exactamente lo mismo, porque al principio Unión Sanpedreña no entró en ese juego, pero las instigaciones que le hacía el Partido Socialista, que incluso en los plenos decía, y vosotros no le vais a decir nada, y vosotros vais a estar callados, hizo que los propios compañeros del Partido Social, de Unión Sanpedreña, decidiesen actuar y hablar también y atacar al equipo de gobierno, algo que no es comprensible. Conmigo también lo intentaron, de hecho también ellos vinieron a pedirme a mí que me pusiese en contra del equipo de gobierno, que me pusiese en contra de la alcaldesa y que entrase en ese juego y en esa batalla, lo cual yo le dije que no. Pero no por nada, sino porque no era lícito, es decir, no correspondía.
Y tú que estás también en contacto, al final, siendo concejal del ayuntamiento, pues tienes contacto con diferentes sectores y con diferentes vecinos, ¿no?, que están al tanto de la actualidad municipal. ¿Crees que realmente le ha servido al PSOE esa forma de hacer política? Yo creo que el PSOE se está equivocando. Yo creo que él está siguiendo la misma estrategia que sigue todos los años, que es que antes del periodo electoral pues comienza una campaña de desprestigio contra el gobierno municipal, porque precisamente es su rival. Y ellos, como representantes de la oposición, que tienen mayor número de concejales, pues siempre lo que quieren intentar es a ver si rascan más votos para conseguir esa mayoría absoluta, que ya le digo yo que no la van a conseguir. Que eso lo que hay que hacer es trabajar durante 4 años, algo que el Partido Socialista no ha hecho. Y sobre todo lo principal es que hay que velar por Marbella, por el municipio, por la marca de Marbella, y velar también por el bienestar de los vecinos. En este bienestar de los vecinos se han visto muy afectados los empresarios. Muchos empresarios están muy, muy descontentos con el tono en el que se están llevando los plenos, porque y que esto también esté desembocando en que salgamos en los medios a nivel nacional. Los empresarios manifiestan que necesitan que el nivel de crispación política al que está llevando a Marbella el Partido Socialista y el señor Bernal bajen, que se establezca un orden más tranquilo, pero por el bienestar de la ciudad, por el bienestar del municipio, porque esto afecta en todos los niveles, afecta a la inversión, afecta a la economía y por ende, por supuesto, afecta al turismo. Una postura que los llevó incluso a unirse para celebrar, vamos, ya lo ha señalado, un pleno que fuese únicamente sobre estas cuestiones que son que pertenecen más quizás al ámbito personal de la alcaldesa de Ángeles Muñoz que al propio, al algo que le afecte a él. Ya lo ha señalado, que no hay ninguna cuestión que ataña directamente al municipio. Fue clara en este sentido durante ese pleno. Efectivamente, es decir, yo creo que las cosas que pertenecen al ámbito privado de una persona hay que dejarlo en el ámbito privado de una persona, que nosotros en un ayuntamiento los únicos temas que podemos dirimir son aquellos que provienen de la gestión, el control y la fiscalización a esa gestión que hace el equipo de gobierno. Todos los temas que estén alrededor y que no afecten al ayuntamiento ni a ninguna persona del equipo de gobierno, nosotros no tenemos por qué tratarlo. Yo invité en ese pleno a ambas formaciones a que fuesen a los tribunales, a que no creasen un espectáculo mediático, pero ellos decidieron que, como el Partido Socialista sabía que hasta en 3 ocasiones le habían desestimado y archivado las demandas en los juzgados sobre los temas que trajeron a ese pleno, pues simplemente lo que decidieron es hacer ese juicio que no se pudo hacer en los juzgados, hacerlo en el pleno del Ayuntamiento de Marbella, algo que evidentemente yo lo único que hice fue destapar el motivo por el que ellos estaban haciendo ese pleno, que no era para nada productivo y que no era para nada en beneficio de la ciudadanía y del municipio de Marbella. De hecho, hay una anécdota muy curiosa, y es que el propio portavoz del partido de Opción Sanpedreña, entre los rifirrafes que se hablaban allí, llegó un momento en que se desboca y dice: en realidad este pleno lo estamos haciendo porque tenemos un acuerdo con el Partido Socialista de darle cera a la alcaldesa, algo que me parece totalmente una desfachatez, y tener sinceramente muy poca vergüenza de decir eso en un pleno que es una institución y delante de todos los vecinos. Creo que quedaron totalmente retratados y por supuesto no les sirvió ese pleno para nada. Hombre, es cierto que cuanto menos fueron unas palabras desafortunadas, porque al final hay que entender también, ¿no?, que el pleno supone representa una institución a la que, como señala, se le debe cierto respeto. ¿Cómo te parece? Porque es cierto que la tensión en los plenos ha ido siempre en aumento. ¿Cómo viviste este pleno y si consideras que se le está teniendo ese respeto a esta institución? Ellos no le tienen ese respeto a la institución. Yo pensé también que después de aquel pleno en el que, bueno, pues ellos habían enfocado esa campaña de desprestigio, iban a frenar un poco ya que no les había salido, pero no, en el siguiente pleno del siguiente mes
del mes de abril, que fue el pleno ordinario, pues volvieron al ataque, volvieron al acoso y derribo, volvieron con los improperios, volvieron con las faltas de respeto y todo. Yo sinceramente creo que se le está yendo de las manos esta estrategia, que se están pasando, como se suele decir, ¿no?, en el argot automovilístico, se están pasando de frenada, que no le está trayendo nada bueno a ellos como partido político, que incluso es curioso que su afiliación está dividida por lo que está ocurriendo, ya que la gente lo que no perdona es la falta de humanidad. Y el señor Bernal tuvo una gran falta de humanidad en cuanto a que, como todos sabemos, pues hace unos meses ha fallecido el marido de la alcaldesa. Algo que hay que respetar por encima de todo, algo que no hay que traer a la política y menos hay que comentar en un pleno. Y él lo hizo, saltándose, como le digo, todas las líneas rojas. Y su partido, pues, se lo está penando, ¿no? Se lo está reclamando. Porque, bueno, pues evidentemente en las sensibilidades socialistas las personas tienen humanidad y eso es lo que le exigen a un servidor público y a su representante. Bueno, entiendo que para ti tampoco ha tenido que ser agradable, ¿no?, el estar conviviendo con esa situación, y más cuando tú siempre has tratado de llevar los plenos al máximo respeto. Tú, a nivel personal, ¿cómo lo vivías y cómo sentías esos momentos? Son momentos muy tensos, son algo que no esperas que te va a ocurrir, porque ya te digo, es decir, durante los tres primeros años el ambiente, pues, ha sido estable, que lo único que creó la desestabilización fue el tema de la pandemia, y que una vez que vuelve todo a la normalidad ellos empiecen con este tipo de agresiones, de tensiones, que incluso me afectaban a mí, porque llegó un momento en que también me atacaban a mí, cuando veían que yo no les seguía sus consignas, ¿no?, de esa política de desprestigio que querían hacer con respecto al Ejecutivo Municipal. Pero yo siempre me mantuve en mi sitio, yo tengo siempre las ideas muy claras. El Partido Popular es el que está gobernando y hay que respetarlo, tiene la mayoría de los votos de las personas que votaron en las elecciones de 2019... Y lo que hay que hacer es colaborar en que salgan las cosas adelante y no ponerle palos en la rueda. Esa es mi filosofía. Ellos consideran que no, que como ellos no han salido, pues las cosas no tienen que salir adelante, y lo que se dedican es a poner palos en la rueda a la gestión municipal, afectando de esa manera a los vecinos y a los, y bueno, y lo que es al municipio de Marbella en general. Bueno, y esta postura, ¿no?, o esta forma de estar siempre en conflicto, y sobre todo eso, dentro del fuera, en sus ruedas de prensa a nivel de partido, que puede ser más lógico que se use, al final están en un acto de partido y es normal, pero dentro del pleno municipal, ¿cuál crees tú que ha sido ese objetivo de utilizar esos plenos? Hacerse propaganda política de cara a las elecciones municipales por el espacio que ellos no han ganado durante estos cuatro años, porque verdaderamente no han trabajado para el municipio. Yo sinceramente creo que se equivocan, creo que a la política hay que darle otro tono. Creo que la gente lo que quiere son propuestas, la gente lo que quiere es unión, la gente lo que quiere es que no haya conflictos, que no estemos mediáticamente a nivel nacional por temas que no competen a Marbella, y que todos arrimemos el hombro y todos trabajemos por eso, por tener un municipio cada vez mejor, con mucho más servicios, un municipio que sea mucho más atrayente, que ya desde por sí lo es, para el turismo, para que venga gente a vivir aquí, para que vengan inversiones y para que se viva fenomenal. Es decir, no tiene sentido que todo el mundo, cuando tú hablas con la gente, dices, ¡ay, Marbella, qué bien, qué maravilloso, qué bien se vive, qué tal, no sé qué, no sé cuánto! Pero, oye, qué ambiente de crispación política, ¿no? Hay, pues es una lástima, ¿no? Yo creo que se puede haber ahora, por ejemplo, en la época electoral, puede un poquito de enfrentamiento, puede un poquito de confrontación, puede haber, ¿no?, lógicamente un y tú más, tal, porque cada uno está defendiendo lo suyo y lógicamente se está jugando el tener representación o no, pero eso es en un periodo corto de tiempo. El problema que es que llevamos ya casi un año de esta manera y este nivel de crispación no se puede mantener. Y a nivel general, bueno, como comentas, vienen ya las elecciones municipales. No sé cómo ves a Ciudadanos de cara a estas municipales. Bueno, pues Ciudadanos a nivel general es un partido que está muy fragmentado, que esa fragmentación ha venido desde arriba a abajo, desde lo nacional a lo autonómico y a lo local, y que, bueno, pues ahora mismo, pues, genera
mucha incertidumbre porque realmente no se sabe si el proyecto político de Ciudadanos va a continuar en el futuro. Realmente fue una situación que se empezó a apreciar precisamente cuando desde la formación se parece que se alineó un poco más con las posturas del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Bueno, ya todos vimos que en la pandemia, aunque se permitió algunos márgenes, pero sí, en la pandemia, ya con la pandemia comenzaron, ¿no?, esos acercamientos a Pedro Sánchez, pero concretamente el detonante de lo que le está ocurriendo a Ciudadanos y la debacle de Ciudadanos fue con el estallido de la moción de censura de Murcia, ¿no? A raíz de marzo de 2021, pues viene la debacle total de Ciudadanos, con muchos periodos electorales, ¿no?, que hemos tenido muchas citas electorales, en las que se han ido perdiendo cada vez muchos más votos, hasta que, bueno, ¿no?, la joya de la corona ha sido perder, ¿no?, desgraciadamente ha sido perder Andalucía y no obtener representación parlamentaria. Eso es lo que verdaderamente ha marcado un antes y un después con respecto a Ciudadanos. Y ahora ya vienen las elecciones municipales y además el municipalismo siempre era un poco una de las banderas de Ciudadanos, que es lo que ha pasado con ese municipalismo que defendían. Bueno, pues que no se ha visto materializado, ¿no?, a nivel de acciones y de forma práctica. Ciudadanos es un partido presidencialista, un partido que no comenzó desde abajo, sino fue un partido que comenzó, todos sabemos que comenzó en Cataluña, pero luego se expande a nivel nacional y no tenía una solidez en las bases a nivel municipal, que era lo que tenía que haber trabajado y lo que le pedían tanto los ciudadanos como la propia militancia, ¿no? El hecho de, por ejemplo, que nosotros no tuviésemos sede en los municipios era algo que no se entendía, solamente teníamos sede en las capitales de provincia. Pero ahora con la debacle, pues tampoco decía, han quitado todas las sedes de las capitales de provincia y no están. Pero ese municipalismo no se ha potenciado. Al no potenciarse ese municipalismo, llegamos a unas elecciones municipales tremendamente débiles. ¿Crees que estamos asistiendo quizás ya al fin de Ciudadanos? Estamos asistiendo efectivamente al momento de mayor decadencia que tiene Ciudadanos. Una situación en la que evidentemente los sondeos no dan, ahora para las elecciones municipales, es decir, dentro de Ciudadanos hay una gran preocupación porque los sondeos no dan a nivel municipal, porque nos presentamos en muchísimos menos municipios que nos presentamos en las elecciones de 2019 y que lógicamente hay otros partidos que han cogido la delantera a Ciudadanos. No obstante, también hay que recordar que ahora mismo hay una tendencia al bipartidismo. Ya los partidos minoritarios, la gente se lo plantea a la hora de votarle porque saben que puede que no sea el voto útil, ¿no?, como le está sucediendo a Ciudadanos. Si la gente se dio cuenta con las elecciones autonómicas que el voto a Ciudadanos no fue un voto útil. Y entonces lo que se plantean es que mejor ir a caballo ganador, ya que van a depositar su voto en las urnas, pues para que el partido que gobierne con una amplia mayoría. ¿Y qué ha cambiado en Ciudadanos? Porque si no mal me equivoco, llegas a la formación en 2016 y durante estos años es cierto que hemos visto un cambio tremendo. ¿Cómo lo has vivido tú desde dentro de la formación? Bueno, yo llegué a Ciudadanos en el año 2016, la verdad que con muchísima ilusión, con un partido pues que estaba increciendo. Un partido que se acaba de presentar a las elecciones a nivel nacional en el año 2015, ¿no? Se había expandido y bueno, pues estaba subiendo y subiendo y subiendo, ¿no? Como es lo normal, ¿no? Un partido liberal, un partido de centro, un aire fresco, ¿no?, para la ciudadanía, encarnado en la figura de Albert Rivera, que la verdad que era, es y siempre será un gran político, al margen de los errores que en algún momento pudo tener. Y es verdad que fue una esperanza para mucha gente. De hecho, los buenísimos resultados que se obtuvieron en las elecciones de 2019 del 28 de abril, en el que conseguimos 57 escaños en el Congreso de los Diputados, algo que fue una heroicidad, sinceramente, ¿no?, para un partido que llevaba tan poco tiempo y tal. Luego, bueno, pues el tema de los pactos, el tema de las decisiones, el tema de, en su momento, pues desde mi punto de vista, yo siempre pensé que Albert Rivera debería haber intentado un pacto con Pedro Sánchez por responsabilidad política del país, es decir, a ese nivel.
Porque si Ciudadanos, si Albert Rivera hubiese aceptado eso, hoy por hoy no tendríamos un gobierno de Pedro Sánchez con el Partido Socialista, más todos los socios de gobierno que tiene, de Esquerra y tal, que lógicamente lo único que nos están llevando es a una debacle de nuestro país, a que se aprueben unas leyes imposibles, a que se legisle por decreto y a que se estén cometiendo las aberraciones que están cometiendo en tantísimas materias que son tan vitales y tan importantes para nuestro país. Y aquí en Marbella, a nivel local, ¿qué es lo que ha pasado con Ciudadanos? Bueno, pues aquí en Marbella lo único que es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Tomar decisiones equivocadas, tomar decisiones en las que no se cuenta con el respaldo y con el consenso de la afiliación, lo único que provoca es el descontento de los afiliados. Que no olvidemos que son los afiliados los que luego salen a la sociedad, ¿vale? Y pues divulgan, ¿no?, ese mensaje de Ciudadanos, es lo que atrae a que después en unas votaciones tengas voto. Si tú no tratas bien a la afiliación, que a fin de cuentas son voluntarios, vienen de forma voluntaria a cooperar y a participar libremente en un proyecto político, pues lógicamente, y si no respeta sus decisiones, se marchan, como fue lo que ocurrió aquí en Marbella. Es que eso es lo que lo que te quería preguntar, ¿qué pasó aquí con el candidato? Porque si no mal recuerdo, como candidata fuiste elegida tú, sin embargo no fue lo que se plasmó finalmente en la realidad. Sí, hubo un día que hubo una asamblea de afiliados en el que nos presentamos Ángel Mora y yo como proponente a candidato a la alcaldía. Yo recibí la mayoría del respaldo de aquella asamblea en un 90% y lógicamente el 10% pues del otro candidato. Nos marchamos de esa asamblea. Todo el mundo consideraba que yo iba a ser la candidata, pero esto fue el día 2 de noviembre, y el día 10 de noviembre el partido toma la decisión y comunica que el candidato será Ángel Mora, la persona que había obtenido menos respaldo. Eso crea muchísimo malestar, y tras la presentación del candidato en Sevilla, porque se hizo una presentación de Ciudadanos en Sevilla sobre los candidatos, sobre algunas de las candidaturas que se iban a presentar por algunos municipios de Andalucía, y lo presentaron a él, pues ese mismo lunes la Junta Directiva decide dimitir en bloque, y entre esa semana y la siguiente el 80% de la afiliación decidió darse de baja. ¿Se avisó previamente a los afiliados o se les comunicó de alguna forma que finalmente lo que ellos habían votado no iba a salir adelante, o es una...? No, generalmente además este partido siempre ha tendido a primero anunciar las cosas en los medios de comunicación y luego que nos enteremos los afiliados, ¿no? Siempre han tenido esa forma de hacer las cosas, algo que se les ha recriminado internamente, porque la comunicación interna dentro de los partidos es también muy importante, y tienes que comunicar primero a los tuyos antes de comunicarlo públicamente y que la gente no se entere de las cosas porque está leyendo en prensa. No se comunicó internamente, no se le comunicó a la junta directiva que en ese momento estaba. Y no se le comunicó por eso, ¿no? Porque como el resultado, es decir, la decisión que habían tomado era unilateral, diferente a la que se había decidido en la asamblea, pues yo creo que lo hicieron. ¿Y a ti te lo explicaron de alguna forma? A mí me llamaron 2 días antes, sí. Eso tengo que reconocer, que el secretario de Acción Institucional me llamó y me dijo: bueno, María, tú esto ya lo sabes, porque tú llevas mucho tiempo en la casa y ya sabes cómo funcionan estas cosas. A pesar de tú haber obtenido el respaldo de la mayoría, el partido unilateralmente desde Málaga ha decidido que sea Ángel Mora el candidato. Y yo le dije: me parece perfecto, digo, si vosotros tomáis esa decisión, muy bien. A partir de ese momento intentaron que me dijeron que de todas maneras, que querían que yo fuese la número 2 de la lista, y yo le dije que no, que yo lo sentía mucho, pero que no. Pero no por nada, sino porque yo no le puedo faltar el respeto a mis afiliados y a las personas que han estado trabajando conmigo durante 4 años. Entonces, si ellos habían tomado una decisión y el partido no la acepta, lógicamente tampoco voy a ser yo cómplice, por un puestecito en las listas, de dejar a mi gente atrás, ¿no? Porque yo lo consideraba mi gente, ¿no? Ha sido un equipo de afiliados en Marbella importante, que hemos trabajado codo a codo, que hemos estado en las juntas de distrito, que hemos trabajado por los distritos y que hemos creado un gran equipo humano, que
por desgracia, desaparecida. Pero tú sí que tenías ese respaldo, y porque además es lo que comentas, ¿no? Cuando se hace público ese cambio, se va el 80% de la afiliación en Marbella. Efectivamente, se va ese 80% de la afiliación en Marbella, se nombra al nuevo candidato, y de ahí es de donde partimos con la situación que tenemos ahora. Hace 2 meses se ha creado una nueva junta directiva totalmente inconexa, que no ha estado al frente de la agrupación durante estos 4 años, que no se ha reunido con las asociaciones, que no se han reunido con los colectivos, que no han estado al lado de los vecinos. Pero bueno, eso en un momento determinado, en estos días, bueno, pues pueden intentar compensar algo, pero lo que no se puede compensar es el giro político que ha dado el partido. Al frente de esta junta directiva nueva pues está el nuevo candidato, y el candidato ha tomado la decisión de dar un giro a la izquierda. ¿Qué rumbo ha tomado ahora la formación? Pues ese, ¿no? Es decir, el rumbo que ha tomado ha sido un giro radical a la izquierda, separarse del centro político, ¿no? Que siempre es lo que ha estado en el ADN de Ciudadanos. Nosotros somos un partido liberal, un partido de centro, un partido que indistintamente podemos pactar programas a derecha, podemos pactar programas a izquierda, que podemos pactar con cosas que veamos bien, como yo he hecho durante a lo largo de estos 4 años. Es decir, yo las mociones del Partido Socialista que veía que eran buenas para el municipio, buenas para los vecinos, se las apoyaba, de la misma manera que se las he apoyado las que consideraba que eran buenas, y siempre que mi partido me lo permitía, al Partido Popular. Igualmente lo he hecho con Opción Sanpedreña, pero sin embargo el Ciudadanos de ahora no es un Ciudadanos de centro, el de Marbella, no es un ciudadano liberal, es un ciudadano que está totalmente a la izquierda y que hace una política seguidista al señor Bernal. ¿Cómo estás viendo esa...? Porque es cierto que se le ha achacado, ¿no?, que parece que viene un poco de la mano de Bernal. No sé si consideras, hasta qué punto considera que está plasmando sus medidas, o que quizás pueda estar sirviendo de apoyo a Bernal. Bueno, no me cabe la menor duda. Es decir, el señor Bernal le plantea a todos los partidos que se sumen a su lucha de acoso y derribo contra la alcaldesa, contra el equipo de gobierno. Y también para las elecciones municipales, con lo cual, bueno, pues Ciudadanos ha tomado la opción de sumarse a esa política seguidista del Partido Socialista, de Opción Sanpedreña, y ahora se suma a Ciudadanos como un partido más de izquierda, y que la gente lo tiene que saber, ¿no?, que de cara a estas elecciones municipales, votar a Ciudadanos será votar al PSOE. Cuando la gente coja la papeleta de Ciudadanos en Marbella, no será una papeleta liberal, será una papeleta para votar a la izquierda, para pactar con la izquierda, en el caso de que pudiesen pactar en algún momento, que también difícilmente lo veo, ¿no? ¿Y qué futuro le ves a Ciudadanos con este giro? Bueno, pues yo lo que veo es la desaparición absoluta de Ciudadanos, porque en el momento en el que Ciudadanos se alinea a la izquierda y se convierte en la muleta del señor Bernal, pues Ciudadanos desaparecerá. Se acerca el 28M, ya quedan poco más de 2 semanas. ¿Cómo ves tú esta jornada electoral en Marbella y San Pedro? Bueno, yo creo que vamos a asistir a un ciclo de cambio político en el que, lógicamente, ya estamos viendo los últimos coletazos de la política del señor Bernal. El señor Bernal ya le queda muy poco recorrido, eso por un lado. Y por otro lado, lo que veo es que, bueno, pues de nuevo viene una confluencia de muchos partidos que se presentan a las elecciones. En concreto, se presentan en esta convocatoria 9 partidos. Y eso, bueno, pues lo que va a provocar es la dispersión del voto, principalmente. ¿Qué resultado, qué puede suponer al final esa división del voto? ¿De qué forma se plasmará en el resultado electoral? Bueno, yo creo que hay dos escenarios también que se plantean, ¿no? Es decir, una mayoría absoluta de un partido que le dé estabilidad al municipio, o una confluencia de partidos, y permítame la expresión, un totum revolutum de partidos de izquierda, de partidos independientes, que luego quieran sumar entre ellos, que alguno de ellos pretenda ser la llave, y que volvamos lógicamente a ese tripartito, cuatripartito, incluso pentapartito, que ya hemos visto que es una fórmula que no funciona,
que aquí ya se llevó a cabo de 2015 a 2017 y no funcionó, que fue la famosa moción de censura que provocó que Opción Sanpedreña, cuando le devolvió el gobierno municipal al Partido Popular, que hemos visto como en otros municipios, ¿no? Y vemos como otros municipios de la Costa del Sol no funcionan esas confluencias de pentapartitos, de cuatripartitos, como por ejemplo vemos en el caso de Benalmádena o en la primera etapa de este mandato en el caso de Torremolinos. Yo creo que ese tipo de confluencias no funcionan porque no tienen un interés general, no les une un interés general, solamente les une el interés de gobernar, pero no es suficiente el interés de gobernar, porque en el gobernar hay que gestionar, y para gestionar hay que llegar a acuerdos y ponerse de acuerdo. Es decir, si un solo partido, es decir, en algunas ocasiones le cuesta ponerse de acuerdo entre su miembro, incluso entre sus concejales, imagínese, ¿no? Porque son muchos, ¿no? Es decir, una mayoría absoluta, son 14, pues usted imagínese, es decir, 14 concejales, pero de distintas formaciones políticas, cada uno respondiendo o bien a intereses personales, a intereses de partido, y que lógicamente no van a llegar a acuerdo. Entonces eso lo único que va a hacer es que Marbella no avance. Marbella no, es decir, llega un momento en que no tengamos las inversiones que necesitamos para Marbella, no quieran venir empresas a crear hoteles aquí en Marbella o a poner hoteles aquí en Marbella. Eso afectará a la economía de Marbella, afectará al empleo de Marbella, porque si un municipio no es productivo y no tiene una política de expansión y de proyección, pues el municipio se estanca. Sí que vivimos, como ya señalaba, ya vivimos una época, fueron dos años de este tipo de gobierno, lo estamos viendo también a nivel nacional con el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Crees que al final es una forma de gobierno que está condenada al fracaso? Absolutamente. De hecho, la gente los politólogos lo dicen, los especialistas en encuestas también lo dicen, que tendemos al bipartidismo. Tendemos al bipartidismo precisamente por esto, porque estas confluencias de partidos, estas uniones de partidos no están dando buen resultado, ni en los gobiernos municipales, ni en los gobiernos autonómicos, ni lógicamente en el gobierno central, que es donde tenemos, ¿no?, el claro ejemplo de esos tira y afloja que hay entre el Partido Socialista, Podemos, Esquerra, Bildu, en fin. Entonces, la gente ya está cansada de eso, está cansada de tanta crispación política, porque eso a fin de cuentas lo que crea son mucha crispación política, muchas noticias muy negativas, y que no se avance. Y la gente lo que quiere es que en su país se avance. Por lo tanto, a todos los niveles vuelve el bipartidismo. Bueno, María, sí, estamos llegando ya al final, pero a mí sí que me gustaría que antes de que ya nos despidamos, me comentases un poco, ¿no?, qué balance haces tú de estos cuatro años, qué experiencias te lleva, y sobre todo que nos digas un poco cómo prevés el futuro de la ciudad después del 28M. Bueno, pues por responderte a la primera parte, el balance que hago de mi paso por el Ayuntamiento de Marbella es muy positivo. Ha sido una experiencia muy bonita y enriquecedora para mí. Formar parte como concejal y como portavoz de un grupo municipal en el Ayuntamiento de Marbella es un honor para mí y un prestigio. Es algo que tengo que agradecer a los ciudadanos de Marbella y de San Pedro, que me votaron en las elecciones de 2019. Para mí lo más importante y con lo que me quedo es con la posibilidad de haber trabajado para los ciudadanos de Marbella y de San Pedro, para haber sido una servidora pública que ha estado a pie de calle, a pie de barrio, escuchando sus demandas y sus necesidades ...y intentando darle respuesta, lógicamente, con buena relación, con muchas negociaciones ...y con muchos intercambios de puntos de vista, pero sobre todo con mucha perseverancia, para que el equipo de gobierno del Partido Popular sacara esas propuestas adelante y yo pudiese darle respuesta a esos vecinos que me lo pedían, porque en realidad son las propuestas que te hacen los vecinos, son lo que necesitan en su día a día. Que mi farola, cuando salgo a la calle, pues que se me han fundido, que tengo este problema con el acerado, que necesito una plaza de aparcamiento para personas menos válidas o tal, o que necesitamos, ¿no?, los motoristas, que necesitamos más aparcamientos de moto. Entonces, yo creo que mi talante en negociador y también la buena predisposición, sinceramente, y la escucha que ha tenido el Partido Popular con respecto a mi grupo municipal, no puedo hablar de los otros porque yo creo que cada uno te trata como tú también le tratas,
pues ha sido muy positivo para que yo pueda conseguir muchas cosas para los vecinos. Y con eso me quedo con el agradecimiento. Y también quiero recordar, porque no se nos olvide, porque es verdad que tenemos una memoria corta, que en este mandato también ha sido muy significativa la pandemia, que ha sido la peor crisis sanitaria que hemos vivido, que la COVID-19 pues nos cogió a todos por sorpresa y que hubo que actuar y reaccionar por parte del Ayuntamiento de una forma lógicamente desconocida, improvisada, y quiero darle evidentemente públicamente mi apoyo al equipo de gobierno del Partido Popular, porque hizo una gestión política a nivel sanitario y a nivel social impecable para el municipio de Marbella y para los vecinos de Marbella, que en aquel momento lo estaban pasando tan mal. María, ¿tú te arrepientes ahora ya después de lo que ha pasado y lo que hemos visto y de la actitud que han tenido, las críticas que has tenido desde Ciudadanos? ¿Te arrepientes de cómo has desarrollado estos años de gestión o volverías a tener la misma postura? Volvería sin duda ninguna a tener exactamente la misma postura. Forma parte de mi personalidad, ¿no? Dicen que cuando uno crea una empresa, pues le impregna su personalidad. Y yo digo que cuando tú te metes en política, que no venías de la política, pues también le impregnas la tuya. Yo vengo de la empresa privada, que todo el mundo lo sabe. Yo me gusta trabajar por objetivos, me gusta hacer equipo, me gusta llegar a consenso, y lo haría exactamente igual, evidentemente con la experiencia de lo ya vivido, porque lógicamente comenzar a trabajar en un ayuntamiento no es fácil, no tienes libro de recetas, no tienes instrucciones por parte de nadie, tienes que ir aprendiendo eso con el día a día. Pero he aprendido mucho y lo volvería a hacer, sobre todo porque cuando veo cosas que se han conseguido gracias a Ciudadanos cuando paseo por el municipio de Marbella, que son muchas, me siento muy reconfortada, y sobre todo porque la gente te para por la calle, te da dos besos y te dice, oye, muchísimas gracias, ¿no? Y eso se te queda en el corazón y dice, bueno, mi paso por el Ayuntamiento de Marbella ha sido útil. ¿Y qué esperas ya después del 28M? ¿Qué crees que pasará? Yo lo único que espero y que deseo es que vaya mucha gente a votar, que hay un problemita con el tema de la abstención, porque son unas fechas complicadas, es decir, el 28 de mayo coincide. El mes de las comuniones, por excelencia, coincide que tenemos un tiempo fantástico y bueno, con que lo llevamos teniendo desde el mes de marzo, pero tenemos un tiempo fantástico y buenísimo, y la gente pues se quiere ir a la playa o quiere quedar con los amigos para hacer una barbacoa. Y yo todo eso lo entiendo, y también nos coincide la romería del Rocío. No nos olvidemos que es un acontecimiento mundial, porque vienen personas de todas las partes del mundo, que hay más de 1,5 millones de personas en la aldea del Rocío. Pero yo lo único que le pido a las personas es que depositen su voto ese día, si están en su municipio, que se levanten tempranito, vayan, voten, ejerzan su derecho al voto, ¿no?, que tantos años históricamente costó conseguir, y que depositen lo que ellos quieren que sea, las personas, es decir, en el partido en el que ellos confían para que gestione Marbella los próximos 4 años, porque de eso va a depender que se desarrollen unas políticas que les lleven a una mejor o peor gestión, que les lleven a una mejor o peor calidad de vida y que lleven al municipio a avanzar o a retroceder. Entonces, lo que les pido es que vayan a votar y que lógicamente el que no pueda ir a votar, porque a lo mejor o no quiere ir a votar, aunque esté en el municipio, oye, que está la opción hasta el día 18 de mayo votar, de poder hacer el voto por correo. Sí, que vayan y voten, sobre todo porque lo que luego pueda salir al final no se arrepientan, ¿no?, de eso que después pueda haber. Lógicamente, ya te digo, yo lo que deseo es eso, que el partido que salga por mayoría absoluta, porque es la única forma, desde mi punto de vista, de darle estabilidad política a un municipio, y que sea un partido que esté a la altura de lo que verdaderamente necesita Marbella y los ciudadanos de Marbella. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta entrevista a María García, concejala y portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Marbella. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que haya sido de su interés.